Nous sommes à Ciego de Ávila, petite ville du centre de Cuba. Un pays où se confrontent encore aujourd'hui les valeurs traditionnelles avec celles du passé. Cet archipel de la mer des Caraïbes a été tiraillé et martelé par toutes les époques. On ne peut cependant dater ce pays, un pays de tradition impérissable et éternelle à la fois. Cuba est un pays qui mérite cependant bien des détours et impossible de ne pas tomber sous son charme mystérieux avec d'innombrables événements historiques et de récits populaires. À Cuba, les traditions sont fortes et ont une emprise sur la vie de tous les jours. Parmi l'une d'elles est la fête des 15 años. Selon toute vraisemblance, la fête des 15 ans a été introduite au Mexique et sur le reste du continent latino-américain par les Espagnols, bien que certains soutiennent qu'il s'agisse en réalité des Français. D'autres versions affirment que cette fête s'inspire d'une ancienne tradition aztèque, ce qui semble fort peu vraisemblable, car il serait difficile d'expliquer pourquoi cette fête est si populaire en Argentine ou à Puerto Rico, pays très peu influencé par les traditions méso-américaines en général, et aztèques en particulier, mais qui, au contraire, était fortement marqué par les influences européennes. Il est également intéressant de relever qu'aux États-Unis, il existe aussi une fête similaire appelée Sweet Sixteen, qui a été popularisée par les familles juives, puis reprise par l'ensemble des communautés composant la population américaine. Dans sa version traditionnelle, la fête des 15 ans est une sorte de bal des débutantes, organisée pour chaque quince añera, qui signifie « jeune fille de 15 ans » à l'occasion de son 15e anniversaire. À l'origine, cette fête était organisée dans les familles aisées pour présenter au monde les jeunes filles en âge d'être mariées. Elle s'est ensuite démocratisée, et bien que de plus en plus de jeunes filles choisissent une autre manière de célébrer leurs 15 printemps, elle reste une institution dans de nombreuses familles, quelle que soit leur origine sociale. Dans les familles mexicaines qui ont immigré aux États-Unis, la tradition reste également vivace. Me llamo Yané y soy dueña de un estudio de fotografía que se llama Estudio Insomne. No solamente tira fotos a 15, sino también a niños, a bodas, a toda ocasión. Normalmente las niñas quinceañeras hacen como un bosquejo sobre a qué estudio quieren tirarse las fotos. Ellas buscan el estilo, buscan los precios que la acomoden, porque todo tiene que acomodarse al precio y al estilo de la fotografía que ellas quieren que les guste. Vienen, miran y cuando ya están seguras, pues hacen la reservación, escogen un día y se le hace como un trabajo de mesa con la niña para ver cómo quiere su foto, qué quiere y qué estilo, porque nosotros, una de las cosas que nos caracteriza eso es comunicación con la quinceañera, porque todas son diferentes, al final son adolescentes y quieren sentirse bellas, sentirse lindas, y por supuesto eso es lo que nosotros trabajamos, es lo que nos hace siempre diferentes a los demás estudios, buscar que ellas se vean hermosas. Primero, antes que nada, se maquilla sencillo, porque son un proceso que aquí se le llama de niña a mujer, que es una niña que está de 15 años, está creciendo a mujer, el límite de adolescencia. Entonces se maquilla sencillo, se le hace unos peinados bastante bonitos y que peguen con este vestido clásico de 15, que es como el vestido históricamente
de la burguesía del tiempo de la colonia. La tradición de las quinceañeras es una tradición muy antigua, cuando éramos colonizados por los españoles. Era una tradición que solamente la podían hacer las personas adineradas, que se basaba en una celebración, una enorme celebración, en que la quinceañera vestía con trajes de princesa y era presentada ante la sociedad. Que yo recuerdo, si yo más no recuerdo, me acuerdo que siempre eran casas de familias de mucho dinero o eran en salones donde la quinceañera bajaba por una escalera y era, todos la conocían en ese momento. Esta tradición realmente surgió a partir de una necesidad de unir esa familia adinerada con otra familia que era conveniente para ellos. Y era la manera de presentar a esa niña que iba a convertirse en mujer y era la manera de buscar el pretendiente adecuado para esa familia. Ya a transcurso del tiempo, esta tradición tiene sus modificaciones. ¿Por qué? A ver, primero ya no es tan costoso, todo el mundo más o menos lo puede hacer. Lo que ha cambiado es el gusto. Ahora se usan los vales. La cuestión es que ella no olvide en esa etapa importante de sus vidas, que no va a volver atrás. Sí, a ver, la tacita. Bueno, déjame ir. El estudio de fotografía en Sonne comienza con un proyecto de yo y mi esposa, que nos unimos para hacer este proyecto de estudio de fotografía. Compramos un local, una casa, donde iniciamos este estudio como nosotros solos, un proceso que fue lento porque al principio porque no teníamos esa clientela o ese estatus de que las personas nos conocieran, ¿no? Como estudio, como fotógrafo. Al principio fue, ya digo, un poco lento. Contratar a trabajadores como la maquillista, que es estilista y maquillista, como el fotógrafo, que yo soy fotógrafo, al principio era solo, pero ahora hay más fotógrafos en el estudio porque como tal ya creció un poco. Muy importante eso. Muy lindo, ahí está. Date bien, lindo, mamá, hoy. Ahí. Perfecto, eso es. Relájate, lindo. Me guardo mis imágenes. Se me va a caer. Ahí está, lindo. Ahí está, perfecto, perfecto. Viste, tú tienes cálido, los dientes para aquí, así que tú, te has lindo. Sí. Con mi esposa ha sido bastante gratificante. Porque nos complementamos, mi esposa es, como digo, la artista de la familia. Ella realmente la fotografía la empezamos por ella misma. Cuando empezamos la relación, ella tenía ese bichito, como dice el buen cubano, el interior de la fotografía, de tener su cámara, su álbum, estirado en fotos. A mí sí me gustó la fotografía, pero realmente por ella fue que empezamos el estudio, la parte esta de la fotografía. Una foto de una quinceañera tiene un proceso, tiene alrededor personas, cerca de 5 personas alrededor para tomar esta fotografía. Un proceso profesional que se hace, ya le digo, de la maquillista y estilista de pelo, aquí se le, que es la misma persona, la maquilla y la peina, la misma persona. Está la asistente de fotografía, que es la persona que le ayuda a la niña a posicionarse en el lugar, a corregirle los detallitos del vestido, que quede bien, las manos, si ponerse, cómo ponerse. Estábamos 2 fotógrafos, que día uno, día otro, depende de la situación del momento. Au Canada aussi, la tradition se perpétue dans les familles hispano-américaines qui ont émigré. D'ailleurs, il y a des commerces à Montréal qui annoncent des robes pour la fête des 15 ans, en plus des robes de bal, des finissantes et des mariages. Autrefois, la jeune fille de 15 ans
portait une robe longue, blanche, semblable à une robe de mariée, accompagnée d'un traditionnel bouquet de roses blanches. Aujourd'hui, la tenue a quelque peu évolué pour s'orienter vers les robes de princesse, des contes de fées aux couleurs chatoyantes. Toda familia desde que nace y saben que es una niña. En realidad estoy pensando en la fiesta. Creo que es una de las fiestas más importantes que se hace en toda familia cubana. Y es como realizar el sueño de toda niña, es llegar a este momento y dejar de recuerdo la foto. Para mí los 15 años pues representaba el fin de la infancia. Como había dicho antes, y bueno, pues el momento para hacer un grupo de cosas que no podía hacer anteriormente, que por tener 15 años ya podía hacer, y pues también con relación a la fiesta, pues pues un momento en el que me sentía como protagonista de una película de princesas. En realidad, diferencia, al final es el mismo objetivo. Hacer una fiesta que represente este momento tan importante para cada adolescente cubano. Lo que ha variado un poquito es lo mismo que decía ahorita, el tema de que ahora quizás haya un poquito más de entrada de dinero, porque muchas familias cubanas tienen la ayuda de algún familiar que vive en el exterior, y en ese sentido es diferente. Yo recuerdo que cuando a mí me tocó, mi familia, mi papá y mi mamá tenían tres niñas, yo fui la primera de tres niñas, y apenas con mucho sacrificio pudieron hacer solo la foto. Y creo que en ese momento ni siquiera teníamos la capacidad de entender el sacrificio enorme que hicieron mis padres para hacernos esta fiesta a las tres. Para mí representa mucho porque llevo esperando esto desde hace 15 años. Para mí es un sueño poder llegar a mis 15 y poder celebrarlo y compartirlo con todos mis familiares y amistades. Bueno, realmente tuvieron que trabajar mucho porque es muy caro todo eso de las fotos, de las ofertas y eso, realmente es muy caro. Y ahí tuvieron que pasarse mucho tiempo ahorrando y trabajando duro para poder, bueno, yo poder haber tenido mis fotos y poder hacer esta fiesta. Bueno, creo que desde pequeña ellos deberían estar planeando la fiesta porque para no complicarse ni dejar nada atrás, para poder pensarlo bien. Yo pienso que la diferencia radica fundamentalmente que antes está muy relacionado con el sistema. Está muy relacionado con el sistema de Cuba. Antes, por ejemplo, hablando de mi ciudad, y solamente puedo hablar de mi ciudad, aunque sucedía de manera similar en las otras ciudades, era un solo lugar donde se celebraban los 15, que es en esta casa, que es el Palacio de los Matrimonios. Todos los 15 de mi ciudad se celebraban allí. Todas las fotos eran muy parecidas, todos los maquillajes eran muy parecidos, los vestidos cambiaban de alguna forma, pero eran muy parecidos. Entonces, pienso que en eso radica mayormente la diferencia. Pienso que también con el cambio del tiempo
cambian las cosas y por eso es que ahora es diferente. Ahora, para allá, para los años 97, 98, cuando empezó a abrirse el mercado, que fue posible tener negocios privados, pues empezaron casas a abrir y a ofertar el servicio de estas fiestas de 15. Y bueno, y empezó la competencia y hay mucha influencia de Estados Unidos, hay mucha influencia con las revistas extranjeras, con revistas de Hollywood. Y pues no necesariamente las personas que se dedican a eso tienen quizás la preparación o la ética para hacer este tipo de eventos y pues hay buenos y malos resultados y quizás es lo que está pasando. Quizás ahora, por eso que quizás algunas fotos no parezcan de niñas de 15, sino que parezcan otra cosa. Kevin Hernández y Roxana de Armas. La fête des 15 años est une tradition bien ancrée à Cuba et dans les pays latino-américains. La fête des 15 ans, Fiesta de los 15 años, est une célébration destinée à symboliser le passage de l'adolescence d'une jeune fille au statut de femme le jour de son 15e anniversaire. Quel que soit le budget disponible, toutes les familles cubaines organisent la quinceañera sous une forme ou une autre. Parfois, des familles entières se privent pour pouvoir célébrer cet événement. La quinceañera a pris une telle ampleur que l'on déclare régulièrement que les deux dates les plus importantes dans la vie d'une femme latino-américaine sont ses 15 ans et son mariage. La fête des 15 ans traditionnelle, bien qu'à l'origine probable de la fête des 16 ans américaine, est de plus en plus calquée sur le modèle venu des États-Unis. Si tuviera una niña y la tuviera en Quebec, como pienso que sea, yo prefiero dejar aquí la tradición. No, porque es que recordar los momentos, es que recordar esta fiesta para mí es como es un sentimiento de tristeza, nostalgia y felicidad. Los tres al mismo tiempo y no, creo que no. Dejaría la tradición para Cuba. Si yo tuviera una niña, yo le festejaría los 15 años. Porque yo soy una persona que soy muy apegada a las tradiciones. Soy cubana 100% y eso es una tradición que está muy arraigada en Cuba. Mismo si sucede que ha habido muchos cambios y que quizás a causa de las influencias, pues muchas veces parezca que se ha perdido el sentido. Pero sí pienso, yo le contaría a mi hija lo que significó para mí, lo que significa
para las mujeres festejar los 15 años, le hablaría de las tradiciones, de cómo se hacía en mi época. Y bueno, si es una cosa que a ella le interesa, pues por supuesto yo le celebraría los 15 años. Si la technologie et les mœurs ont modifié l'image de cette fête, les grandes étapes sont demeurées inchangées au cours des années. Pour certaines d'entre elles, cette fête et son mariage seront les deux seuls événements qui la feront sortir de ce quotidien parfois si difficile. Se quedará claro.